En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor resucitado esté con todos vosotros. Vamos a celebrar la Santa Misa de este lunes de Pascua, en los días más grandes del cristiano, que son estos días pascuales, que van a durar 50 días. Es un día que dura 50 días. Bienvenidos todos a celebrar esta Eucaristía aquí a los pies de la Santísima Virgen. Sobre todo quiero hacer especial mención a mis parroquianos, a mis feligreses de las parroquias de San Blas Mártir en Salvatierra de los Barros y de Santa Marta Virgen en Salvaleón. Ambos pueblos y ambas parroquias de la diócesis de Mérida-Badajoz en España. Pero también hay otros españoles por ahí, que también os damos las bienvenidas y vamos a celebrar la Santa Misa por todas esas intenciones que cada uno traemos. Eso sí, esta tarde especialmente, pues presentándosela al Señor por la intercesión de la Madre de Fátima. Le pedimos perdón primero de nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que haces crecer a tu Iglesia dándole siempre nuevos hijos, concede a tus siervos vivir el sacramento que recibieron con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: venía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará
esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, proviéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, y mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye eternamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Ofrezcan los cristianos, ofrezcan de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto es el que da vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino,
algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los sacerdotes que venimos a Fátima, es una especie de, no sé cómo, con qué palabras lo diría, ¿no? Pero es un orgullo, ¿no?, poder presidir la Santa Misa aquí en este santuario al que algunos venimos todos los años y a veces incluso dos veces al año por lo menos, ¿no? Es un orgullo y una satisfacción y una alegría que solamente se puede comparar con la alegría de la Pascua que estamos celebrando. Pero si los sacerdotes, personalmente yo, estoy esta tarde feliz de que me hayan adjudicado el poder celebrar y presidir la Santa Misa con estos hermanos míos sacerdotes, ¿no?, y el diácono, que este jovencito que está aquí, este es diácono, está preparándose para ser sacerdote. Digo, si a mí me da una gran alegría, si ahora le pudiera yo ver, y le pudiera ver vosotros también, el corazón de estas tres mujeres que han hecho las lecturas y la cara a las peticiones, ¿no? Bueno, ya hablaremos cuando estemos de viaje de vuelta, ¿no? Me supongo que esta es la mayor alegría que le podían dar a este año también a ellas. Ha sido una sorpresa que le agradecemos al capellán porque nos ha dado esa posibilidad de que puedan hacer ellas también las lecturas y yo presidir esta Santa Misa, incluso después creo también poder portar las andas de la Virgen. Podemos decir como el anciano Simeón: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejarme irme en paz, porque hemos gozado de estas cosas tan importantes. Pero también, sobre todo, quería darme cuenta que estamos rodeados, ¿no?, de fieles, de hermanos nuestros, ¿no?, unos de los otros, que sois la mayoría, creo, si no todos, de España, ¿no? Y somos cada uno de una zona de España, ¿no? Aquí alguien que es de Granada, de Toledo, de Asturias, de Badajoz, ¿eh? De México también. México no es España, pero casi. Bueno, y más partes, ¿no? Pero digo, y qué bonito es, ¿no? Qué bonito es que podamos estar juntos, cada uno de nuestra zona de España, y con nuestras propias características, con nuestras propias formas de hablar, que las tenemos todos, ¿no? Qué bonito es eso, ¿no? Creo que sería una buena cosa, por tanto, queridos españoles que estáis esta tarde aquí, que todos, una intención muy especial que tengamos esta tarde para presentársela al Señor y presentársela a la Virgen, es que nos entendamos, que sepamos aceptarnos las peculiaridades de cada uno y que nos aceptemos y que nos entendamos como hermanos, porque eso somos, hermanos, aunque cada uno sea de una región o de una parte de esa tierra bendita que llamamos España. Es lo que quería deciros, además de felicitaros las Pascuas a todos y que seáis muy felices, que aprovechemos estos 50 días de la resurrección del Señor para ser felices y hacer felices también a los demás, porque Cristo ha vencido la muerte y Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro todo. Oremos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro Padre, quien por la resurrección de su Hijo Jesucristo comunica vida a todos los seres. Para que la Iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación y de testimonio en todo el mundo de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reine la concordia en nuestro pueblo,
la prudencia, la justicia y la caridad de nuestros gobernantes y la paz duradera en las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para todos los que sufren enfermedad, hambre o abandono, experimente la salvación de Jesucristo resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para todos los que han muerto, participen de la luz, de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros proclamemos a los hombres en el nombre del Jesucristo resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos unos instantes de silencio también por nuestras propias más personales intenciones. ¿Cuáles son esas intenciones? Solamente Dios y vosotros y nosotros lo sabemos, cada uno. Por enfermos, por nuestros difuntos, por tantas necesidades que tenemos, de todo tipo, ¿no? Dar gracias. Vamos a decírselo al Señor en unos instantes de silencio. Por todo ello y por todos ellos, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración y deposita en nuestros corazones tu paz y tu alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, por siempre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, su esposo San José, San Francisco y Santa Jacinta Marto, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de la resurrección del Señor recién estrenada, rezamos juntos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la gracia del misterio pascual colme totalmente nuestro espíritu para que hagas dignos de tus dones a quienes concediste entrar en el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición final, vamos a hacer un acto muy hermoso que pidió la Virgen aquí, para quien no lo sepa. Vamos a consagrar nuestra vida, nuestro corazón, al corazón inmaculado de María. Yo encontré dos frases que creo nos pueden ayudar a preparar este momento, porque el consagrarse es muy importante, es entregarle toda mi vida a ella. Por lo tanto, tiene que ser un acto muy consciente y verdaderamente libre. Dice, los que triunfan tienen un secreto. ¿Quieres saber cuál es? Son los que primero oyen la voluntad de Dios, la voz de Dios. ¿Quieres triunfar en tu vida? Primero, antes de tomar una decisión, escucha lo que Dios está pensando y espera de ti. Ahora que vimos a Cristo crucificado y vemos a Cristo resucitado, decía una fotografía, una frase que me hizo pensar mucho. Dice, la cruz cualquiera puede usarla. ¿Quién de nosotros no se puede poner una medallita, una cruz y colgarla al pecho? Eso no le cuesta a nadie. Dice, pero pocos son capaces de cargarla. Pues le queremos pedir en esta consagración a la Santísima Virgen que nos ayude a llevar nuestra propia cruz con amor, con aceptación, como lo hicieron los pastorcitos, y como ella, con la ayuda de ella, para que nos lleve a la salvación. Yo sé que el suelo está frío, pero si alguien le ayuda, nos vamos a poner de rodillas, mirándole a ella y le entregamos nuestra vida. Yo la voy leyendo despacio y cada uno la dice en su corazón. Yo, y cada uno pone su nombre. Me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante, para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Y diríamos especialmente esta tensión entre Rusia y Estados Unidos y Europa. Solemnemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida desde mi concepción. Con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones, y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante, y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Permite, Madre de bondad, que esta mi consagración sea llevada en manos de los ángeles a cada corazón, para que se repita al infinito en cada criatura humana. Todos decimos, amén. Amén. Bendigo ahora todos los objetos religiosos que tengáis. Bendice, Señor, estos objetos religiosos. Y que por medio de la intercesión de la Santísima Virgen, todos los que los vayan a recibir, alcance la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibimos la bendición final. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bien, un
quiero pedir perdón porque antes quizás me he limitado muy específicamente o muy exclusivamente a los españoles, pero evidentemente esta misa es en español, para todos los que hablan en español. ¿Alguien saltó por ahí? ¿Mexicanos? Claro que sí, por supuesto. Y toda Hispanoamérica y muchas partes del mundo. Así que todos habéis estado representados esta tarde en esta misa que yo he tenido la suerte y el privilegio de ofrecer. Porque la Iglesia es, en estos sitios se ve más claramente que en ningún sitio, es católica, es universal. Le cantamos a la Santísima Virgen ahora, pidiéndole por todas esas intenciones que hemos traído a este santuario suyo. Regina. Regina Feliz.